Amigos de Fútbol para Todos Concordia, bienvenido a un nuevo programa, el programa número 3. Me acompaña Gonzalo Martínez, muy buenas noches para vos. ¿Cómo estás, Roque? Otro programa más de Fútbol para Todos Concordia. Esta vez para repasar los compactos que se dieron este fin de semana en la fecha 3. Tenemos muchísimo para repasar, tanto de la División A como algo de la División B. Así que bueno, un programa que tenemos de todo, Roque. Así es, fecha número 3 de Primera División A y la fecha número 2, algo también hay de el ascenso concordiense. Vamos a empezar a repasar los tapes para ir viendo lo mejor que ha dejado esta fecha, así que espero que disfruten de este nuevo programa, el programa número 3 de la temporada 2022, disfrutando del fútbol grande de la Liga Concordiense de Fútbol en la previa de lo que va a ser el Superclásico entre Santa María y Colegiales. Una fecha que ha tenido muchísimos goles sobre la hora, muchísimos goles por arriba de los 42 del segundo tiempo. Le pasó a Libertad para ganarlo, le pasó a Colegiales para ganarlo también, y también goles sobre la hora en el empate entre Comunicaciones y San Lorenzo, por ejemplo, en alguna de las cosas que vamos a ver, además del primer gol de Nahuel Benítez en el torneo de Primera División A de la Liga Concordiense de Fútbol, con una nueva victoria de Real Concordia. Así que, Gonzalo, ¿qué te parece si vamos a comenzar con este gran programa que tenemos preparado para el día de hoy? Perfecto, Roque, estos son los compactos de la fecha 3, espero que lo disfruten, lo vemos. Y arrancaría nomás la acción en cancha de Nebel, 4 y media de la tarde domingo. Y ya arrancaría entonces Victoria en condición de local enfrentando a Colegiales. Y ya vendría la primera del partido, al primer minuto, la primera llegada del partido. Un centro de mitad de campo para que la peinen y finalmente cabecee Cardoso. En el primer minuto de juego Victoria se ponga en ventaja 1-0. Ahí lo vemos a Cardoso festejando con su gente. En la primera ocasión del partido finalmente Victoria lograría ponerse arriba en el marcador. Y vemos la repetición, un gran centro del medio campo para que la peinen en el área y llegue solito Cardoso ante la mala salida del arquero de Colegiales. Y ya Victoria que se ponía 1-0 en ventaja. Ya ahí lo vemos a la gente festejando, nuevamente Cardoso ahí trepándose al alambrado. Entonces ya teníamos el primer minuto de juego y Victoria que lo ganaba 1-0. Luego del gol llegaría este córner del sector izquierdo y nuevamente la pelota que pasaría rozando el poste izquierdo. Victoria que seguía llegando siendo un poquito mejor, pero luego respondería Colegiales con este centro. Y Osuna que no se complicaba y la mandaba al córner. Seguiría el partido, ahora Colegiales jugando por el sector derecho. Y vendría este remate en diagonal que nuevamente taparía Osuna, dando rebote ahí, intentando Colegiales ahora por el sector izquierdo. Y finalmente la defensa de Victoria que la mandaría al córner. Nuevamente Colegial intentando por el sector izquierdo. Otro centro más al área, esa pelota que le quedaría a la delantera, que abriría un centro sector derecho. Y nuevamente Osuna que empezaba a ser protagonista en este primer tiempo, salvando al decano. Ahora vendría otro tiro libre más y nuevamente Osuna que la mandaría al córner. Intentaba Colegiales buscar empate, no podía, ya nos vamos al segundo tiempo. Otro córner más y nuevamente otro cabezazo y nuevamente Osuna mandando la pelota al córner. Otra descarga que vendría del sector derecho y nuevamente Osuna mandando la pelota al córner. Colegiales que buscaba el empate a toda costa. Seguía la pelota, una serie de rebotes en el área, quedaba boyando, le intentaba sacar la defensa de Victoria. Ahora sí vendía al centro del área, chica, otro cabezazo y nuevamente Osuna mandando esa pelota a un sector izquierdo de la cancha. Y ahora sí, luego de este córner vendría el centro del sector izquierdo, la peinaría en el área para que aparezca solito por el otro poste el Chino Benítez, cabezazo y a cobrar. Y ahora sí, explosión del banco del Pollo Galarza. Y ahora sí, Victoria 1, Colegiales 1 a los 38 minutos del complemento. Se ponía picante el partido y vemos nuevamente el festejo de la gente de Colegiales, del banco de Colegiales. Veíamos nuevamente el centro, ahí la peinarían en el área chica y la cambiarían de palo y aparecía el cabezazo del Chino Benítez y a cobrar. Victoria 1, Colegiales 1, cuando el partido de a poco iba llegando al final. Y luego de este lateral llegaría prácticamente una de las últimas del partido, un centro y el cabezazo de Brian Atam, que ahora sí a los 45 minutos cuando se moría el partido, ponía Colegiales arriba, Victoria 1, Colegiales 2, gran cabezazo de Brian Atam, el centro del sector derecho, y ahora sí, Colegiales que lograría conseguir
su victoria, su primera victoria aquí en el torneo José Tito Spinelli, que sobrepasaría victoria en la tabla de posición y quedaría cuarto finalmente Colegiales con 4 puntos. En la previa del partido ante el Clásico con Santa María, ahí vemos que llegaría la última del partido para victoria, que no pudo empatarlo. Finalmente sacaría de Colegiales y Leiva decía que esto no iba más. Ganó Colegiales en la previa ante Santa María, victoria 1, Colegiales 2. Rival durísimo, sacamos un buen partido, creo que fuimos superior y bueno, tratando de jugar y logramos la victoria, que es importante para nosotros. ¿Cómo venís viendo el rendimiento de tus jugadores en estas tres fechas que van jugando? Venimos bien, trabajando bien, ellos están convencidos y creo que tenemos material. Y la verdad que esta victoria así dolorosa, angustiante para toda esta gente, es muy importante porque nos rompemos el orto tratando de ganar y a veces no se da. Y al minuto perdíamos 1-0 y supieron revertirlo. La gente está eufórica para que llegue el domingo contra Santa María. ¿Cómo lo ves al partido? Está terminando este y trabajando ahora, la semana. Disfrutar la victoria y planificar lo que es la semana. Y la verdad que estos muchachos se merecen todo. Tranquilidad nomás para el domingo, que esta gente va a apoyar y vamos a Copa Libertad. Así que contento por eso y por otros muchachos que ganaron hoy. Gracias, Pollo Galarza, Colegiales. Y ya estamos en el Parque Mitre, partido de segunda hora, que iba a tener como protagonistas el Santo y el Villero. Santa María, el último campeón de la Divisional A, que a paso firme le ha ganado muy bien el día domingo 2-0 frente a Unión. Así, primera pelota en movimiento del partido, los primeros segundos de este primer tiempo, en una tarde que tuvo dos hinchadas presentes en el reducto del Club Atlético Libertad, en la cancha principal, para recibir este clásico también que se ha formado en los últimos años por la performance, la cantidad de participaciones también en los torneos regionales y obviamente la convocatoria de estos dos clubes de barrio que tiene nuestro fútbol. Román González la perdía en zona de medio campo y el Beto Luna enganchando hacia adentro, justamente pisando el área grande, definiendo sobre el punto penal, la pelota apenas abierta, apenas ancha, cerca del poste, avisaba el Santo en la primera clara. En esta era toda de Román González por la izquierda, casi solitario en el ataque el 10 Villero, se le escapaba la pelota a Maquiavelo y en esta buscaba el Santo encontrar la primer pelota de gol, pelota que tenía que desviar al córner en una mano el arquero, ese remate de jugador Luciano González, de destacado torneo con la número 7 del Santo, iba a ser muy importante también, esta quedaba en el techo del arco, pegando en el travesaño, y el Villero quería meterse en partido, una guapiada por la derecha y un remate que pasaba por encima del travesaño como respuesta en un primer tiempo que lo tuvo, como decíamos, con el protagonismo, la claridad y la solvencia de Santa María, el último campeón, que en este córner iba a tener un cabezazo en el punto penal que se iba por encima del arco defendido por Maquiavelo, que tenía una tarde con mucha tarea. Como así también aquí, saliendo lejos a cortar el Cheo Ruiz Díaz, se ganaba la amarilla. Iba a llegar con dos hombres en la barrera. Este centro que superaba la misma. El cabezazo letal del Beto Luna sin marcas para definir frente al arco. Maquiavelo no pudo en esta, el Beto y su encuentro al gol para darle al Santo ese aplauso de la tribuna para poner el 1-0 en el Parque Mitre. Santa María que se prepara para lo que va a ser el superclásico frente a Colegiales y llega de la mejor manera, si quieren, así el salto del Beto Luna a los 38 del primer tiempo para poner arriba el Santo en la fecha número 3. Y con este resultado, el Santo alcanza al otro Santo de la zona
alcanza con 7 unidades, igual diferencia de goles más 3 con San Lorenzo de Villa Adela. En esta, una contra, no podía cortar en el retroceso Román González y la habilitación para que ingrese el delantero de Santa María, que se lo perdía en esta. De contra, como decíamos entonces, el Santo encontraba espacios, mal parado en la última línea, mano a mano, 3 contra 3. Jair Guardia con un remate totalmente desviado para una de las últimas de este primer tiempo, el cabezazo también llegando de palomita. Tenía que saltar sobre su poste Maquiavelo, que tenía mucho trabajo en este primer tiempo, que se iba a instancias de Guido Córdoba, el árbitro principal, cuando ya empezamos a ver lo que iba a dejarnos el complemento con esta situación más que clara. Apenas después del pique, Jair Guardia otra vez no encontraba el gol en este partido, que controlaba, era todo del Santo, a pedir de Santa María de Oro. Una más con espacios en esta, Maquiavelo en el mano a mano, se hacía fuerte el uno de Unión. Pelota a las espaldas de la última línea, se iba a llegar el jugador de Santa María, centro atrás y Maquiavelo para cortar. Lo dijimos, un partido que lo tiene a Unión nuevamente cayendo en el torneo, aunque en esta quería el empate, bien por Kevin López saliendo rápido a cortar a Román González, el más insistente en Unión, que en esta habilitaba para el ingreso de su compañero, remate desviado, tiro libre, Maquiavelo sale mal con ese rebote, pero bien en esta, contiene, lo buscaba el Santo liquidar en el segundo tiempo porque ganaba por la mini, como vimos recién. Unión se hacía fuerte a través de su arquero, con la que podía, iba a buscar, pero con este error en la salida iba a ser fatal para el resultado final, porque iba a llegar el primer gol en primera división. Por eso la emoción en el festejo para el más chico de los Luna, el gol de Brian Luna, así como el colegial, ese gol de Atán llegó en el Santo, el de Luna, el de Brian, primeros goles en primera para los chicos de nuestra liga en primera división. Golazo de Brian Luna para decretar el 2-0 que iba a ser final en el Parque Mitre, triunfazo de Santa María, como decíamos, que lo pone en la cima de la zona A. Ahí está la emoción, el momento, las sensaciones que le dejaba al número 13 Brian Luna, con quien hablamos pegadito al compacto, figura de este partido para el Santo, que se prepara para recibir a colegiales el fin de que viene. Bueno, Mariano, estamos junto a Brian Luna, figura del partido, y por lo poco que la gente te va conociendo, otro de los Luna futbolistas y que se destacan en el Santo en este caso. Sí, sí. Bueno, ¿cómo viste el partido? Todo estuvo lindo, estuvo, sí. Gracias a Dios se me dio el gol, sí. Venía muy peleado abajo, venía muy mal. Gracias a Dios se me dio el gol. Un gol como para cerrar las persianas del partido, como para confirmar la victoria que traían ajustada 1-0. El 2-0 ya los tranquilizó un poco. Sí, 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 gracias, sí. ¿Primer gol en primera? Sí, sí. Por eso está el festejo, ¿no? Sí, sí. ¿A quién se lo dedicaste? A toda mi familia, a mi nena, a mi familiar de arriba, a mi abuelo, mi tío, mi primo. ¿Qué significa marcar el primer gol en tu carrera? No, significa mucho eso. ¿Y el triunfo este de Santa María? Para toda la gente. Bueno, para la que nos está pasando. Mariano, se viene el clásico ahora, ¿verdad? Me imagino que lo esperan con muchas ansias, ¿no? Sí, sí, a poner una forma más en entrenamiento ahora, el martes. Bueno, Brian, a seguir trabajando, son tus primeros pasos también en la primera. Sí, gracias, gracias. ¿Cuántos años, Brian? 18. 18, el más chico de los Lunas. Sí, el más chico. Bueno, Brian, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Nico, un triunfo importante, ¿no? Para la confianza y para subir una tabla de posición, ¿no? Sí, la verdad que un triunfo que nos pone de nuevo ahí arriba. Veníamos de un empate con Victoria y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, durísimo, como,
como lo fueron los partidos que ya jugamos y por lo que viene por delante, pero nosotros tenemos un objetivo claro que es dar el máximo y tratar de pelear allá arriba, ¿no? Bueno, aprovechar la pelota parada, ¿no? Ahí han tenido muchas chances, creo que prácticamente 12 chances, si no me equivoco, en el primer tiempo uno apareció de cabeza en la apertura de marcador, ¿no? Sí, por ahí, viste, no sé si muy acelerado o no, pero tuvimos muchas ocasiones, creo que no nos complicaron mucho, eso habla de que estábamos bien parados. Sinceramente, de ahí atrás se nos estaba medio raro el partido, cuando me pregunté qué, se nos estaba muy raro, muy... no sé cómo explicarte, pero bueno. Por suerte, con una pelota parada pudimos abrir el marcador y que es lo más importante, y nos llevamos los tres puntos. Muchos jugadores con pasado, decía, un partido raro, muchos jugadores con pasado en ambos equipos. ¿Tu caso es uno? Sí, a ver, nada, todo el mundo lo sabe, soy hincha Unión, pero yo hoy tengo la... tengo que defender el escudo de Santa María y lo hago dentro de la cancha. Es difícil, es complicado ver un jugar contra el club que sos hincha, que diste muchas cosas, pero bueno, hay que ser duro de cabeza y defender el escudo de Santa María. Bueno, ahora sí en el clásico, ¿no? Sí, ahora sí en el clásico, empezar en el clásico. Tenemos varios jugadores golpeados desde el fin de semana pasado, somos un equipo corto, no hay excusas, pero viste que por ahí pasa factura un poco los golpes. Y bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos el fin de semana que viene. Como decía Mariano, en la próxima un clásico, Colegiales ganó sobre la hora, un partido reñido con victoria 2-1, así que luego van a llegar como sí, ganador. Sí, sí, como todo clásico. A ver, no sé si jugar lindo o no, pero los clásicos dicen que se ganan. Vamos a ver cómo se da el fin de semana que viene. Creo que tanto Colegiales como Santa María apostó a los chicos del club y bueno, vamos a ver cómo sale el fútbol y sobre todo que la gente vuelva a enviar un clásico que no se juega hace más de 3 años, si no me equivoco. Una zona muy pareja, ¿no? Que bueno, lo decía recién, ganó Colegiales sobre la hora, iban 2-2 San Lorenzo Comu, sí, tremenda la zona, ¿no? Creo que yo lo dije en el entorno Santa María, lo hablé con Silvio y todo, y creo que el rival a vencer, más allá de nosotros salimos campeón el año pasado, es Comunicaciones. Yo lo veo de ese punto y creo que la mayoría, un equipo que está bien armado, que lo conocemos a Gustavo, que trabaja muy bien y es un equipo que juega bien al fútbol y es un equipo aguerrido. Entonces, desde mi punto de vista, Comunicaciones arriba a la cancha. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Felicitaciones por el partido que hicieron. Y bueno, ¿a quién se le dedicas? No, muchas gracias. No, la verdad que el triunfo es para la gente de Santa María que nos alienta. Y bueno, agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos que vienen a verme, a mi mamá y mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Ubicamos en la cancha de Juan Bautista Alberdi, el H8 allí, Libertad. Va a conseguir un gran triunfo como visitante en la cancha de Celeste. Pelotazo de Emma Moreno. Aparece Diego Paiva por el sector derecho. Y llega Emiliano Campo de Pana para anotar el 1-0 para el Club Atlético Libertad. Y la gente del Globo aplaudiendo detrás del arco, defendido por Luciano Periquero. El Globo se ponía en ventaja en la criolla. Pelota que sale de Alves, el arquero, con el Moreno. El derechazo. El pase para Diego Paiva. Siempre peligroso por el sector derecho. El centro llega solito. Pano Campo para el 1-0. Para el equipo dirigido por Mario Sánchez y Edgardo Trinidad. Gracias como siempre, Ana Pastarelo, por las imágenes. Más imágenes de su primer tiempo. Tuvo una chance el Celeste de conseguir la igualdad, serie de rebotes, y ya nos metemos con imágenes del complemento. Y va a aparecer para igualar con el marcador Santiago Flores, que estaba con uno menos ya Alberdi por la posición de Alan Gamarra. Santiago Flores acaba en el amanecer del complemento el empate para Alberdi. Algunas intervenciones de John Alves importantes en el equipo visitante. Después iba a poner 2-1 Juan, el equipo da una prácticamente sobre la hora, y ya con el tiempo cumplido y tenemos otra jugada a favor del equipo concordiense. Aquí se metió su unidad. Iba tendiendo por el sector izquierdo. Con la tapada de Periquero. Y prácticamente se ha jugado de contra. Pelota de Piru Sánchez. Para
Jorge Galeano, que convierte el 3-1 definitivo a la Libertad. Un paso de Lobo que mantiene el puntaje ideal y se perfila para ser uno de los grandes candidatos a meterse en semifinales de esta Liga Concordiense de Fútbol. Libertad que lidera entonces la zona 2, la zona B, con 9 unidades. Y ahora jugará el clásico frente a Defensores de Barrio Negro. Por el lado de Ferro, el equipo local, con el 1 Valentín Príncipe, con el 2 Jonathan Príncipe, el 3 para Gonzalo Rossi, el 4 Alexis Bonchetti, con la 5 Elías Hernández, el 6 Santiago Peme, el 7 Gonzalo San Pietro, con la 8 Gustavo Alves, el 9 para Martín Berliac, Jorge Jiménez, con la 10, el 11 Federico Quiroz, quien completa el equipo, el técnico Juan Corradini. Con el 1, Joaquín Lejarreta, con el 2, Gabriel Suárez, el 3 para Sergio Zapata, la número 4, Claudio Espíndola, Juan Espíndola el 5, Vladimir Maciel el 6, Juan Zapata el número 7, Cristian González el 8, Matías Ramos el 9, José Rojas la 10 y con la 11, Mauricio Hernández dirige técnicamente Cristian Sanabria. Vamos a ver el gol de Ferro, ahora sí. Esa llegada, buena asociación del número 3 que se animó Gonzalo Rossi. Traslada después rápido Santiago Peme y en ese centro peligroso, en la desesperación por sacarla, Mauricio Hernández ponía el 1-0 para el club local, Ferrocarril. Está pasando bien, dice el director también hoy, Iván Álvarez. Ahí está, una de las primeras llegadas peligrosas de Ferro. Ese cabezazo salía Lejarreta y se lamentaba Príncipe, que era el que llegaba con Buettino. Ahí vemos cómo trasladaba el número 7, Juan Zapata Nebel. Terminaba en la nada ese intento. Otra llegada de Ferro. Ahí pedían alguna falta. Dejaba seguir el árbitro. Después decía que no, volvía todo para atrás. Y llegaba este tiro libre peligroso en los pies de Santiago Peme, que atajaba con ese atajadón, la atajada del partido, yo creo. Joaquín Lejarreta, que está teniendo una buena tarde a pesar del gol. Esa dura falta por la que veía la tarjeta amarilla Elías Hernández, uno de los amonestados del Ferroviario. Otra falta dura, en este caso contra José Rojas, que ha tenido varios fules encima. Este jugador Ferro, que era un poco más, llegaba con más precisión, lo intentaba desde afuera. Jorge Jiménez se le iba apenas por arriba del travesaño. Monchetti también tuvo la suya, reclamaban un penal, el árbitro decía que no era. Nebel se animaba un poco más con esas corridas rápidas de González. Ahí un duro choque. Nuevamente desborde el otro González. Y ahí el penal. El penal cobrado para Ferro. Lo pateaba Gonzalo González. Pegaba en el palo y así entraba. Festejaba con todo, con su hinchada. Otro desborde de Peme con centro. Un cabezazo que no prospera. Y allí vemos cómo trataba de arreglarse las Ferros para conseguir la ventaja. En ese momento, casi al final del partido, una entrada contra Federico Quiroz. Y del otro lado se estaban peleando los dos expulsados del partido, Sergio Zapata, Martín Berliac, que vieron la tarjeta roja. Las últimas, la más peligrosa de Nebel antes de que se cierre este primer tiempo, saca en la línea Príncipe y dice que este partido por ahora sigue. Va a venir el tiro de esquina, 4 de la tarde en toda la Argentina. El centro que viene, el despeje de cabeza de Perico Ramos, la pelota que queda boyando, va a buscar en el rebote, pasa cerca. Bote en Rojas, la tiene Hernández, adentro para Peme, engancha Peme y esto es penal, y esto es penal, y esto es penal. Penal, 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 penal para Ferro. Pone la ventaja Ferro. Va, Príncipe, va, le pegó. Gol de Ferro. Y bueno, con esas llegadas que estaba teniendo, muchas más tuvo Ferrocarril, 7 en total contra solamente 2 claras de Nebel. Se insinuaba el equipo ferroviario, tenía. Parte el bochazo largo.
Viene para Santiago PM, siempre peligroso por la izquierda, desborda PM. Atención, se mete en el área, va PM, PM llega al fondo, tira el centro, atrás, apareció justo. La pierna, tiro libre para Ferro, va, PM le pega el arco por encima del travesaño. Ahora salida para Nebel en 41-20, se van a disputar. Ahí la va a correr Santiago PM, atención, lo tiene PM, ahí está, se va a meter dentro del área, sigue PM, va a enganchar, le va a pegar, PM le pegó, Lejarreta abajo. Con el balón Ferro con Gustavo Alves. Cuando el árbitro Diego Antonietti, a los 48-50, dice que aquí en el estadio del Parque Mitre no va más, acaba de finalizar el encuentro, ha ganado Ferro, ganó el Expreso sobre Nebel, final 2-1. Bueno, usted me avisa si se está escuchando bien, estamos con Santiago PM, figura del partido, elegido por los periodistas de la transmisión. Santiago, muy buenas tardes para vos, un partidazo que los pone con dos triunfos al hilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un partido complicado. Nosotros sabemos lo que es Nebel, que siempre es un rival duro. Nosotros necesitábamos ganar como sea, necesitábamos los tres puntos para empezar a olvidarnos de la tabla abajo y pelear arriba. Era muy importante ganar este partido y por suerte pudimos llevarnos los tres puntos. En la primera fecha arrancaron con esa goleada que quizás fue un tirón de oreja, lo marcamos en la transmisión. Un equipo que llegó a 14 partidos invicto en los torneos anteriores de la Divisional B, la Copa Entre Ríos, que hasta hace poco jugaba. Y hoy nuevamente ganándole a Nebel, un rival difícil, ¿no? Sí, totalmente. La primera fecha es como hablamos durante la semana, fue por así decirlo, una bienvenida que nos dio para todos nosotros y para la gente, el equipo que mejor trabaja hace más de 10 años, es uno de los mejores equipos de Concordia, si no el mejor. Era un rival duro, nosotros sabíamos que teníamos que tener un plus extra, jugar un 110% con ellos, que ellos nos superaron en todos los sectores de la cancha y capaz el resultado fue muy, muy elevado, pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos y lo que nos podía pasar, así que, y como decimos, sí, nosotros necesitábamos ganar. Es súper importante sumar, y más que nada en el torneo que jugamos allá local, porque es un torneo duro y nosotros necesitábamos ganar como sea para poder trabajar de la mejor manera de la semana. Primer tiempo, un gran volumen de juego de los dos, un partidazo vimos, y en el segundo tiempo cayó un poco, quizás por los hombres de menos que tenían los dos. Sí, totalmente, viste, uno sale a jugar con todo el primer tiempo y a veces deja todo, y en el segundo tiempo depende del resultado, baja los decibeles, baja el ritmo. Es totalmente otro partido, el segundo tiempo siempre es así. Pero por cierto, nosotros pudimos mantener, tuvimos para liquidarlo, nos supimos aprovechar, que en esas cosas tenemos que mejorar para no sufrir después los últimos, porque si no, una pelota parada o una mala jugada te pueden empatar y todo lo que hiciste durante el partido lo perdés. Bueno, Santi, muchas gracias. ¿Y a quién se lo dedica? No, totalmente, gracias a usted y un saludo a la gente que siempre viene a mi familia. Ahí estaba Santiago PM, una de las figuras de este partidazo que se llevó entonces el Ferroviario por 2-1. Y ya vamos a charlar pegadito con el arquero Valentín. Bueno, partidazo nuevamente frente a Nebel como en la Copa Entre Ríos, y un triunfo para usted. ¿Cómo anda, Roque? Buenas tardes primero, gracias por estar. La verdad, muy buena la actualización. Sí, la verdad que un partido duro contra un equipo muy duro. Nebel siempre en cualquier cancha va a jugar, va a proponer su juego y no es un rival fácil. Por suerte pudimos hacer nuestro juego también. Por parte se jugó lindo, por parte no tanto, pero siempre se hizo una gran entrega y por eso nos podemos llevar un buen resultado. Bueno, seguramente que el plantel vuelve a recuperar la confianza con estos dos triunfos al hilo. Sí, por suerte, después de un partido duro la primera fecha que nos tocó por ahí perder, un partido difícil, después tuvimos dos grandes victorias al hilo, así que nos vamos recuperando de la mejor manera. Siempre dijimos cuando perdimos el partido con la Libertad que nos teníamos que recuperar rápido, ya lo olvidamos y salimos adelante en el otro partido. La final, en el final del primer tiempo, casi ahí Perico Ramos de cabeza metía el triunfo para Nebel, pero terminó empatado. Tuviste muchas acciones. Sí, al final del primer tiempo, por ahí una jugada difícil, centro segundo palo, la bajan y cuando voy saliendo me choco con mi compañero que quiso cubrir y bueno, ganó Perico, creo que fue arriba y por suerte la pudieron sacar de aquí. Bueno, tuviste la del penal también. Sí, la del penal también, la verdad que partió muy bien el chico de Nebel, así que no se pudo hacer nada. Bueno, Valen, ¿cuánto significa este nuevo triunfo?
y la verdad que significa mucho para lo que viene, le da confianza al equipo que va a seguir trabajando la semana para poder seguir logrando victorias. ¿A quién se lo dedicas? Y le dedico a toda la gente de Ferro, a los familiares que vienen a ver y a este gran grupo que día tras día trabaja para lograr esto. Ahí estaba, muchas gracias. Valentín Príncipe, figura también, arquero ferroviario, si les parece, vamos a ir cerrando la transmisión desde Cancha de Libertad. Ha sido final entonces, lo decíamos, por este mismo grupo, la Bianca ha conseguido un triunfo clave frente a Wander. Será hasta el próximo domingo, si les parece, con más fútbol en vivo por la pantalla del Liga Concordiense de Fútbol a todos ustedes. Muy pero muy buenas tardes. Y momento ahora de meternos a lo que fue el partido de la Bianca frente al Bohemio. Partido jugado a primera hora en cancha de Villadela. En cancha de Cinturón estamos viendo entonces nuevo triunfo del tricolor, que lo coloca muy protagonista también del torneo. Un nuevo triunfo para la Bianca, que había arrancado con el pie derecho 2-1 frente a Nebel. Después de la derrota por la mínima frente a Ferro, un partido ajustado, logró reponerse en esta tercera fecha con estas imágenes que estamos recibiendo mano a mano. Mario Ledesma le sacaba el gol a Rómbola, muy activo, uno de los goleadores del torneo y goleador del tricolor, dirigido por Matías Ruiz Díaz. El trico, como decíamos, iba a comprometer la situación aún más del Bohemio, que pelea en el fondo de la tabla general y de su grupo. Claro está, con esta derrota en manos de la Bianca, que iba a tener parcial de 2-0, luego iba a descontar sobre el final Wander. Como estamos viendo el partido en el primer tiempo, 0-0, porque recién se iba a abrir el marcador a los 12 minutos con el ingreso, como decíamos, del goleador Maximiliano Rómbola, la número 9 para él. Esa camiseta blanca en predominio de la Bianca, que llevó todos los trapos y también su gente fiel que estaba allí a la tribuna ubicada detrás del arco. Pelota de Maxi Caballero en la concepción de la jugada, cuidando la pelota y Axel Díaz teniendo un papel protagónico también en la jugada, y un cabezazo bien de goleador, despegándose de su marcador, ganando la posición de la pelota, cambiándole de dirección y de palo al arquero Mario Ledesma, que nada pudo hacer para que, como decíamos, la Bianca se ponga 1-0 en un dinámico y atractivo partido de primera hora. El Bohemio iba a buscar a través de este sentido cabezazo, lo iba a encontrar bien parado al arquero de la Bianca. Una vez más, el Bohemio con un centro dentro del área y un remate finalmente que iba a encontrar el gol, pero la posición había mitad, claramente había la jugada anterior, festejaban en el banco, pero seguía, veían al banderín levantado, las cosas seguían 1-0 para la Bianca, que lo padecía en el segundo palo, llevaba para empatarlo. Partido, como decíamos, dinámico, atractivo en este primer tiempo en Villadela. Una más, remate de Goma Cardoso, es estrella en el travesaño para cerrar un primer periodo muy bueno para el espectáculo. Ahora la Bianca, con esa llegada clara, iniciaba el complemento dando liquidarlo, porque Wanderers en este remate cruzado volvía a avisar. Pelota que pasaba muy pegada al poste. Desborda ahora por la izquierda. Ya un centro atrás que quedaba corto, por eso la salida del arquero reteniendo. El Bohemio con jugadas dentro del área de la Bianca. Esta falta en ataque, distancias de Víctor Mora y el gol de Pablo Russo.
en el segundo palo y de palomita inolvidable para él. Nuevo gol con el club que lo vio nacer, la Bianca, luego de más de 17 años. No me equivoco. Desde su debut con el tricolor, este regreso con gol en la fecha número 3. Regreso en esta temporada 2022, como decíamos, para Pablo Russo, surgido en la Bianca. Luego de paso por muchos clubes del país. El central ganando. Dos cabezazos en el área, gol. En el segundo palo, con esa palomita, Pablo Russo le daba la victoria parcial a la Bianca 2-0. Dieciocho minutos del complemento transcurrían y alzándose la camiseta Pablo Russo, porque la Bianca ponía 2-0 en un partido realmente chivo, con Wanderers incomodándolo, cancha de Villadela, y la equivocación del arquero que mandaba esa pelota al córner, y de este córner el fastidio del entrenador de la Bianca por esa jugada del 1, iba a llegar centro pasado, la metía el Pato San Pietro y allí cae en el área el número 3. Sale la contra, aparentemente la buscaba delantero de la Bianca conectar ese rechazo del arquero, pero contra el que no salía. En cambio Wander iba a mandar el centro, todo en la misma jugada. Caí el Pato San Pietro en el área y Víctor Mora cobra penal sobre el cierre del encuentro. Penal para el bohemio. Se caía Germán el Pato San Pietro en el área, y a los pocos minutos en realidad del gol de Russo, apenas 5 minutos después, llegaba el penal. Esto pasaba a los 23 del segundo tiempo. Mauricio Merlo con la 7 ingresaba para darle el descuento transitorio a el bohemio. 2-1 se ponía a través de Mauri Merlo. Allí el ingreso entonces de Mauricio Merlo, con pasado en Nebel, por eso lo sentía de manera especial. Se ponía a tiro Wanderers, promediando ya el complemento cuando restaban 15, por eso lo apuraba con centros a la Bianca, que buscaba terminar liquidando las acciones y el partido, que iba a tener hasta el último minuto atractivo, porque Wander lo iba a buscar y dejaba espacios. Falta sobre Claudio Servi. El remate que pasaba por encima del arco defendido por Mario Ledesma. Ya una de las últimas del partido, apretado el arquero de la Bianca, no quería complicarse. Y así marcaba el final Víctor Mora. Hablamos con Pablo Russo luego de este importante triunfo de la Bianca. Bueno, te tocó entrar en un partido difícil. Estaban ganando 1-0, pero te tocó marcar después de tu vuelta. Hola, buenas tardes. Sí, un partido difícil donde pudimos sacar la ventaja rápido. Después nos costó hacer pie, la cancha estaba un poco pesada. En los frenos, los arranques nos costó un poco, pero creo que si estuviésemos un poquito más calma a la hora de definir la jugada o tomar un tiempito más, creo que el resultado hubiese sido más abultado. Comentanos tu gol. Siempre queda una. Hay un dicho que siempre sobra atrás, y bueno, había que cerrar. Me cayó ahí y bueno, pudimos ampliar el marcador después. Enseguida descuentan ellos con una jugada media dudosa, pero bueno, también tenemos que corregir un poco, porque en el primer tiempo, también que fuimos con un resultado arriba, también podíamos ir empatados, porque ellos tuvieron unas claras en unas distracciones nuestras, desatenciones, pero bueno, había que corregir. Con el resultado a favor siempre es mejor corregir. Tuvieron 30 minutos aguantando el resultado, se le complicó un poco a la hora de defender, ¿cómo lo viste? Sí, ellos se nos vinieron al campo duro, muchos compañeros que han terminado con sobrecarga o alguna distensión, pero bueno, ojalá que no sea grave los chicos que han salido, y nada, contento con el resultado, seguimos ahí arriba y que es lo que queremos. Te imagino que la felicidad doble, ¿no? 3 puntos y encima marcar. Sí, hace un montón que no marcaba con esta camiseta, casi 17 años por ahí, de la última vez que
que juega acá en el club y bueno, muy contento y agradecido también al club y bueno, muy contento por el resultado, aparte del gol que sirvió para ganar. ¿A quién se lo dedicas? A mi hijo que no ha podido venir, a mi señora, a mi papá, a mi mamá y un saludo a mi hermano que está allá arriba y a todo este plantel que se lo merece. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Y en cancha de San Lorenzo de Villadela se daba el encuentro entre el local y Comunicaciones. Primeros minutos, era un poco más el equipo visitante que proponía y llegaba, como en esta, en la que el arquero la manda al lateral. Lo aprovechan desde las manos de Leiva, que ve solo a Fedullo, se la da, tira al centro de primera, Fedullo cabecea a Sánchez, no prospera, en sus alas ingresa, mete ese centro que con la cabeza acierta al arco Mauro García, goleador de Comunicaciones, el número 9, para poner el 1-0 parcial, triunfo para la visita a los 42 del primer tiempo. Vemos de nuevo la acción con varios toques, Leiva, Fedullo, Sánchez, Salas y finalmente García, que decretaba el 1-0 cuando moría el primer tiempo. Pero rápidamente, después del descanso, llegó la igualdad. Un lateral, la toma Ragone, da un pase, se la devuelven, desborda y con este pase centro lo deja bien posicionado a Martín Sánchez, que suele fallar muy poco debajo del arco. A los 3 minutos, recién comenzado el complemento, el local conseguía la igualdad. De esta manera, como lo vemos allí, Ragone, rápido, vivo, que participa de la jugada y además asiste al delantero Sánchez para que pudiera convertir. Había tiempo para más en un segundo tiempo de emociones, porque San Lorenzo, puntero de la zona con 7 puntos, quería ir por más. Viene un centro desde el tiro de esquina, anticipo, y el que ingresa por atrás es Sergio Osorio, acostumbrado también a hacer goles, volviendo de una lesión. Centro de Ramírez, anticipo, y Osorio, que a los 39 minutos ponía el 2-1, por eso era tan festejado. Ese tanto que daba la victoria al local, pero quedaba tiempo para más, porque García a los 42 tenía este tiro libre, atajaba Niebocín, pero la tomaba Salas, que asistía otra vez, y en este caso a Leonardo Sanabria, defensor, que tiene varios goles de cabeza también. Esta acción en la que venenoso tiro era atajado, entraba Salas, asistidor de Comunicaciones, para que Sanabria decrete el 2-2 final. Bruno Bonfiglio con la número 8, Mauricio Polino con la número 9, Lucas Monzón con la 10, Gabriel Lastiri con la número 11, Alberto Dalmao, los 11 dispuestos por Raúl García para el Bichito Colorado. Así forma entonces el Bichito aquí en cancha de Salto Grande, donde técnicamente, como nos decía Roque, hoy va a ser local. Salto Grande, que realiza sus movimientos precompetitivos dentro del campo de juego, saldrá de esta manera. Con una sola variante con respecto al partido anterior y obligado por expulsión, Salto Grande forma con la número 1, con Mauricio Moledo, con la número 2, Agustín Miotti, con la número 3, Mateo Bruno, con la número 4, Lucas González Ríos, con la número 5, Agustín Burruchaga, con la número 6, Kevin Rodríguez, con la 7, Franco Fochesato, Franco Ríos, la 8, la número 9 para Gustavo Martínez, la 10 para Diego Casano, y con la 11, Bautista Cavallaro, los 11 dispuestos por Mario Del Duca. ¿Cómo está conformada la Tim Pereira? Señoras y señores, ya están jugando Sarmiento y Salto Grande, aquí en la cancha del Hidroeléctrico. 1-0 frente a Sarmiento, el gol a los 48 minutos. Diego Casano. Vamos a repasar las acciones más destacadas de este primer periodo. Justamente era Casano. En el rebote quedaba Martínez, pero había posición adelantada a instancia de Rodrigo Brizuela. Esta, una para Sarmiento. Iba por encima del travesaño. Que iba a buscar Cavallaro y Cano se hacía con la pelota. Jugador destacado, el arquero de Sarmiento. En
primer tiempo. La pelota daba en el poste. Gustavo Olímpico. Franco Ríos. Ríos Casano nuevamente en otra de las jugadas. Y hace el 10 el protagonista con este remate. Casano. Quita para que la pelota vaya al travesaño. Y en el rebote nuevamente Cano. Dejará del gol. Número 10, Hidroeléctrico. Y ahora manda a calentar a todo el banco. Ahí se viene el remate. La pelota que se va muy cerca del arco. Defendido por Cano. Pero con todo, salto grande decidido. Bueno, lo tenemos a Diego Casano, cortito. Diego, te vas a laburar. Sí, ¿qué va a hacer? Hay que laburar, que es lo primordial. Y bueno, por lo menos le pude aportar un gol al equipo. ¿Le dio el gol? Sí. Gracias a Dios que sí. Ahí estaba Diego Casano. Semana, mañana también en vivo. Para la primera edición. La peina para atención, se viene a las tiras y está el empate, tiro adentro. Se lo perdió, queda boyando el rebote, tapó Moledo. Le queda otro rebote más, no le pudo dar. Con dirección a esa pelota. Pasó sobresalto, salta las tiras otra vez. Pesarini. Rebota en el jugador de salto grande. Atención. Ataca Sarmiento la pelota y está las tiras y gol. ¡Gol! De Sarmiento. ¡Gol! No, apareció Lastiri por detrás de todos para darle un pase a la red con pierna derecha. Correrla, llega, atención. Quiere el segundo, Sarmiento. El centro va pasado. Llega Bonfiglio, remate. Era de Lastiri con zurda. González Ríos. El despeje cuando el árbitro Martín Pereira dice que aquí en cancha de salto grande, señoras y señores, no va más. Y ha sido empate nomás para estos dos equipos que venían de empatar en la primera jornada. Igualaron con goles de Casano para el Hidroeléctrico y de Lastiri para el Bichito Colorado. Sarmiento y Salto Grande fue 1-1. Franco Fochesata, te estaba mirando mucha gente. Un buen partido hoy y bueno, se le escapó sobre el final. Buenas tardes. Sí, se nos escapó sobre el final. La verdad que hicimos jugar después de los 20 minutos del primer tiempo por ahí. Tuvimos ocasiones, ellos también la tuvieron, así que nada. Con la iniciativa hoy en el partido y bueno, primer tiempo con el gol de Diego Casano, que no pudo estar en el complemento. Y no pudo estar, lamentablemente por el horario. El comercio se complica acá con los jugadores. Pero bueno, siempre el equipo va a dar lo mejor. Pero en el rendimiento vimos un buen juego de Salto Grande y como dijimos se le escapó ahí en una de las últimas, seguramente así trabajando la semana. Sí, así trabajando la semana, con enero, febrero, con el objetivo, la cabeza arriba, que la segunda fecha recién y adelante todavía, así que vamos a dar lo mejor siempre. ¿A quién le dedicas este buen partido? Se lo dedico a los pibes que seguramente lo están mirando por ahí, a mi familia que está siempre de afuera. Vamos a hablar con el autor del gol entonces, de Sarmiento para el empate. Estamos hablando de Alan Lastiri. Muy buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes. Bueno, Alan, ¿qué sensaciones te va dejando este partido entretenido que fue televisado, que fue el único adelantado y en el cual ustedes consiguieron un nuevo empate? La verdad que un partido peleado desde el primer tiempo, ya ellos atacaban bien, jugaban bien a la pelota y quisieron intentar. Y, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, pero tenemos que seguir trabajando para mejorar y sacado 3 puntos por fin. Bueno, mucho trabajo tuvieron para generar, estaban como solitarios arriba en un equipo partido y por ahí el bochazo que llegaba había que pelearlo. Sí, el tema es que nosotros estamos tan acostumbrados a la cancha chica, entonces es difícil acostumbrarse, tan poco espacio para jugar. Pero bueno, intentamos por lo menos y algo salió, por lo menos no pudimos llevar un punto. Intentaban salir jugando desde el fondo también, por ahí se complicó en algunas de las salidas, pero bueno, me imagino que conforme por haber rescatado este empate. Sí, la verdad que muy conforme, por lo menos pudimos rescatar un empate en un partido muy difícil. ¿A quién le dedicás el gol y este partido? El gol va para mi mamá y el partido para el grupo que estamos metiendo todos los días, a ver si podemos ascender a Sarmiento. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por estar. Rápidamente nos metemos de lleno con lo que pasó en la cancha de Victoria. Y luego, ¡yeah!, vamos a ver Real Concordia que mantuvo el puntaje. Y luego vamos al segundo tanto de Nuevo Benítez. El tiro libre. Y aprovecha ventaja al Real
Diego Armando Luna, allí de tiro libre, no lo agarró nadie, lo contaba también Nahuel. El número 9, el fundador, pone el 2-0 para el Real Concordia frente a San Martín de Calabacilla, que venía de empatar 2-2 frente a Sarmiento en su debut absoluto, mientras que de penal en un figuro líquido el partido. 3-0 la victoria del equipo Real Concordia, que lidera con 2-2 y sueña con pelear el ascenso a la división a la del fútbol de Concordia. La verdad que sí, un fin de semana que tendrá el domingo 1 de mayo con mucho fútbol, sin dudas. La fecha número 4 de la Divisional A, con Superclásico incluido, decíamos, el Clásico Moderno entre Santa María y Colegiales, y también la tercera fecha de la Divisional A. Nos vamos, Gonzalo, gracias por haberme acompañado en la conducción, y a todos los colaboradores que estuvieron trabajando para esta gran producción, una vez más, para Fútbol para Todos Fútbol. Un gustazo, como siempre, Roque. Muchísimas gracias entonces a los que nos acompañaron. Así que bueno, fue un programón el que tuvimos hoy. Y nos espera entonces la fecha 4 divisional. La división B nos esperará la fecha 3. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el programa que viene, Roque. Dale, sin dudas. Nos vemos y que viva el fútbol.